Estuve presente en el predio ferial de la Rural de Palermo, donde se realizaba la apertura de la Feria Internacional de Turismo con autoridades de la nación, donde se menciona a la trochita. En primer lugar, dijo algunas palabras el presidente de la Feria Internacional de Turismo. Sé que fue hecho en un momento muy complejo, económico y político, y así todo, querido ministro, gracias a tu esfuerzo y el del ministro de Economía, esto pudo ser posible. Vemos los números que para fin de año y sumando las tres ediciones del previaje, más de 6 millones de argentinos van a haber viajado por nuestro país. Pero todo esto, que es tan lindo, me obliga Es prioritario que lancemos hoy el previaje 4 para el año 2023. Y que sabemos todos los que estamos acá que con su empuje va a ser superior al previaje 2, que fue el gran éxito de todo este trabajo en conjunto. De verdad, el previaje ha afianzado y demostrado y generado una formalidad que veníamos todos pidiendo y tratando de generar. Y gracias al previaje lo hemos logrado en gran medida, y cuanto más ediciones tengamos, más empleo registrado vamos a tener en nuestro sector. También necesitamos una nueva línea de créditos blandos que contemple las diferencias comerciales que existen dentro de la industria turística para seguir invirtiendo en nuestro país. Queremos insistir además con la necesidad de replantear el regreso de las cuotas. Luego fue el turno de hablar del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, donde contó detalles sobre la extensión del programa Previaje hacia el 2023. El equipo en estos casi 3 años ya al frente del ministerio. Lucas, gracias por ser el anfitrión. Alfredo, presidente de la Cámara que nos acompaña, gobernadora Arabella Carreras, Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, a cada uno de los presidentes, representantes de la Cámara, gracias por estar acá, por acompañarnos. Bueno, siempre que tengo posibilidad de encontrarme con ustedes y en esta segunda FIT que me toca participar, porque por supuesto que la pandemia no nos permitió tener las 3 que hubieran correspondido, siempre digo que hay muchos motivos para celebrar y hacer. Esta semana, en una nota que di por el Día Mundial del Turismo, decía que el turismo tiene mucho para contarle a la Argentina, ¿no? Tiene mucho para decirle a la dirigencia política, a la sociedad, porque la verdad que nos tocó atravesar una de las situaciones más difíciles de la historia del turismo, de una industria en la cual nosotros estábamos absolutamente convencidos de lo que podía representar para la Argentina. No teníamos dudas de lo que podía significar en términos de generación de empleo, en términos de desarrollo, de pensar en una Argentina de grandes acuerdos y que uno de esos grandes acuerdos tuviera que ver con el turismo. Y tuviera que ver con el turismo como un motor de desarrollo económico, de generación de empleo, de generación de divisas. Pero claro, a toda esa voluntad hay que ponerle efectividades conducentes, hay que ponerle presupuesto. Así que yo te agradezco, Gustavo, que hayas dicho recién que el previaje fue la mayor inversión de la historia del Estado Nacional para la industria. Eso no es casualidad. Como tampoco fue el sostenimiento que tuvo la industria de parte del Estado Nacional en la pandemia, como tampoco lo fue el plan de desarrollo. Créanme que tanto yo como el equipo que me toca liderar, del cual siempre digo y a veces soy un poco insistente, me siento muy orgulloso, es un equipo de hombres, de mujeres, de argentinos, de argentinas, profesionales, muchos de ellos con muy buen nivel de estudios, ¿no? con muy buen nivel académico, que tienen un compromiso muy grande con Argentina. Y que cuando nos dijeron que tenemos que hacernos cargo de la industria, que para nosotros es estratégica para el país, lo asumimos con mucho compromiso y con mucho entusiasmo. Estábamos seguros de lo que podía significar. Y entonces, como decía antes, nos tocó atravesar la situación más dura de la historia del turismo. Y fuimos inteligentes, creo, fuimos innovadores. Yo siempre digo que el Estado presente hay que agregarle algo más, hay que irse un poquito más. El Estado presente está bárbaro, hace falta, pero hace falta
dar un paso más, el Estado presente, pero el Estado innovador, creativo, emprendedor. Y eso fue premiaje. Y eso fue colaborar con la expansión de la demanda en un momento que el sector la necesitaba, ¿no? Premiaje 1 tuvo, para nosotros fue un gran éxito, pero cuando uno lo compara con el premiaje 2, claro, siente que fue un premiajecito. Y eso tiene que ver también con la desconfianza que había, ¿no? De que el Estado Nacional efectivamente pudiera generar todas esas tarjetas que llegaran a cada uno de los usuarios, que esas tarjetas tuvieran crédito, que se pudieran usar. Bueno, lo logramos. Y lo logramos, y cuando digo lo logramos y cuando uso la primera persona del plural, no es casualidad. Nada hubiera sido posible sin los 24 ministros y ministras de las provincias, nada hubiera sido posible sin el apoyo de todo el sector privado. Y además empezar a romper algunos mitos, ¿no? Cuando nos quieren hacer creer que el Estado Nacional funciona, que el sector público es ineficiente. No es verdad, no es verdad. Se puede, se puede. Yo creo que los números están a la vista, ¿no? Que mucho, mucho mejor que decir es hacer, eso sin ninguna duda. Y los números nos hablan de una temporada de verano récord. Nos hablan ya no de la recuperación de la industria. Es la primera vez desde que estamos en la FIL, desde que estamos dando un discurso ante tanta gente, desde que nos juntamos todos, que podemos ya no hablar de la recuperación del sector, hablar del crecimiento. Los últimos fines de semana largo nos lo confirma la última temporada de invierno. Teníamos el gran desafío de que los números de temporada de invierno también empiecen a reflejarse en términos de turismo receptivo. Y acá quiero hacer un párrafo aparte y hablando y volviendo un poco a lo que significa un proyecto de país, un proyecto de desarrollo de las líneas argentinas. No sé si está Pablo, está Pablo, Fabián Lombardo. Y quiero hablar de las líneas argentinas, no de una visión romántica, nostálgica. Inauguración de la Feria Internacional de Turismo.